La ermita de la Antigua fue en sus orígenes la antigua parroquia de Zumárraga. Según el imaginario popular, se construyó con las rocas de Aznabarreta, que fueron arrojadas desde la Sierra Aizcorri por los gentiles y dejando como prueba de ello marcas de sus dedos en algunas partes de los muros. El estilo de esta ermita es románico gótico. Posee una fachada muy austera que contrasta mucho con su portada y otros elementos de este mismo estilo al exterior del ábside. El interior sorprende por la combinación entre la piedra y la madera de roble. Esta última es el elemento que ha convertido a esta ermita en monumento histórico artístico nacional, constituyendo el edificio más típico de este estilo a principios del siglo XVI en el País Vasco, tanto por su complejidad estructural, así como por sus tallas ornamentales en la propia madera. Con un poco de imaginación, si giramos todo el conjunto que integra el templo al revés, observaremos cómo la techumbre nos recuerda a la estructura de un antiguo barco de madera. Incluso podría decirse que es una clara alegoría al Arca de Noé. En su construcción participaron auténticos especialistas en técnicas muy complejas y sofisticadas que por entonces eran empleadas en otras partes de Europa. También convergen diferentes estilos artísticos como el románico, gótico y renacentista, a los que se añaden técnicas y estéticas autóctonas de la región. Los pobladores que en aquella época dieron vida a esta ermita eran caseros que complementaban su economía con otros oficios como el de navegantes, armeros, soldados, escribanos, entre otros, que recorrían el Mediterráneo, Flandes, las Indias y hasta Filipinas en su desempeño. Por ejemplo, Miguel López de Legazpi, conquistador de las Islas Filipinas, se bautizó en la pila bautismal que aún se conserva en la ermita. Se cuenta además que aquí mismo rogaron los santos Ignacio de Loyola y Francisco de Borja. La ermita de la Antigua y la imagen de Santa María que preside el templo son veneradas por los vecinos en una romería que es celebrada el día 2 de julio, en la que se sube en procesión desde Zumárraga hasta la ermita y se baila una danza de espadas que es considerada como una joya del folclore europeo.